Hello, 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 hello. Hola, Jessica. Good evening. How are you today? Fine, teacher. You? I'm fine. It's great to see you today. I like to see you. I missed you. Extrañé a lot. Happy ¿Cómo han vacation. estado? Sentimos larga la vacación, ¿verdad? Hemos engordado un poquito. Yeah. Nos engordó la vacación. Qué galán, ¿verdad? No. Hay unos que Yeah. queremos engordar y otros que quieren rebajar. Good evening. ¿Y usted, Jessica, quiere engordar o quiere rebajar? Clelia, por ahí está Yo Clelia. quiero, ¿Usted qué todos quiere? queremos rebajar. Queremos Rebajar. rebajar. Ah, vaya, y yo engordar. Sí, es que estoy así puro palito. Hola, Clelia. Hola, Rosy. Rosy, ¿por qué me tiene ignorada esta noche, Rosy? Hello, Hoy no teacher. me quiere dar la cara, ajá, pero la vamos a molestar. ¿Cómo está? Hoy así, mire, Bien, así me tiene, gracias. mire, dándome la espalda con la cámara apagada. Cansada, cansada. Me imagino, y apenas el lunes. En serio, dijo mi jefa, es un lunes con sabor a viernes. Ay, Qué día más cansado, en serio, pero aquí de estamos con veras. los Mire, superpoderes. así está, muy bien. Y yo creí que los iba a encontrar chispudos, dije yo, porque han descansado como No, 10 días. estos 4 días nos afectaron. ¿Verdad que sí? Mire, yo traté de agarrar las cosas tranquilas en mi otro trabajo ahora, porque si no, no iba a aguantar. De ¿De qué es su otro trabajo? lo mismo, solo que es en un colegio. Ah, okay. Hasta el mediodía, sí. Ahora por las noches estamos con ustedes y en la mañana con otros chicos, otros lugares. Con adultos y en la mañana con jóvenes. Con jóvenes, sí, de todo, en la mañana y de todo. Así Qué que bonito, bueno. qué bonito. Sí, pero dije yo, voy a estar tranquilita porque no quiero, es lunes apenas, ¿verdad, Vilma? Mire, Vilmita también me tenía con la cámara rechazada. Solo Jessica me dio la cara al inicio de y nadie, todos quieren Es que rechazarme. ya habíamos quedado que ella iba a iniciar la clase. Ah, vaya. Miren, ahí está Jasmine, Luisana, Ingrid, Álvaro, Glenda, Sandra, y están. No, no quieren la clase. Les voy a presentar pantalla y vamos a ver. Vamos a iniciar con la plataforma. Hoy solo vamos a trabajar en la plataforma, ¿verdad? Les quiero ayudar un poquito. Vamos a ver. No sé por dónde van ustedes, pero espero que vayan más adelante que la Miss, ¿verdad? Hoy sí tengo los ánimos de ganas de molestar, así que. Abróchense los cinturones. Ganas de despertarlos un poquito, ya que hoy no he dormido en la tarde, pero no tengo sueño. Gracias a Dios. Miren, ¿qué dice por acá? Ayúdenme a leer las indicaciones. Write Write each each sentence page a different way. a different way. O sea, que van a escribir esas oraciones en una forma diferente que lo que estuvimos aprendiendo. La semana pasada, antes de la gran vacación que tuvieron. Entonces, ¿se acuerdan qué es lo que estuvimos viendo, verdad? El orden de los adjectives. Adjectives, ¿se acuerdan? Los adjetivos, ¿cómo va el orden? Y que vimos dos tipos de orden, ¿verdad? Y que por ahí antes de finalizar la clase, creo que fue Luisana que dio un ejemplo muy chivo. Yo creo que ella lo tiene guardado en su cuaderno. ¿Verdad, Luisana? Yes, teacher. Regáleme su ejemplo. Me encantó. Lástima que ya íbamos a terminar la clase. Bueno, ya habíamos terminado, pero yo dije, me gustaría analizar estas oraciones que hizo ella. Están súper bien. Regálemelas, por favor. A secretary has a complicated job. Excelente. A secretary has a complicated job. Ay, sí, ¿verdad? Yo no quisiera ser secretario. ¿Y ustedes? ¿Le duele la cabeza, Luisa? Un poquito me. Vaya. Yo fui secretaria un tiempo.
¿Verdad? Es bien complicado. Yo porque en medio veo que mi computadora está llena de correo, mi correo de Gmail, y me pongo estresado. Así que a secretary is a complicated job. Esa es una versión. ¿Y cuál es la otra versión, Luisana? No, yo le puse has. Oh, has a complicated job. Muy bien. ¿Y Sí. cuál es la otra? Bueno, yo había hecho dos de diferentes, no Sí, de la sí. misma. Sí, En sí. la Ajá. otra, el otro ejemplo que había puesto, a baker's job is beautiful. A baker's job, baker's, ahí usó ella el apóstrofe es, miren, ella lo usó las dos cosas súper bien para dar los ejemplos de la clase que estuvimos viendo. No sé si ahora ya lo recordaron, ¿sí? Quería iniciar con eso, me recordé de Luisana, a pesar que íbamos a terminar, pero me recordé que esos dos ejemplos estaban súper bien, la felicito Luisana. Yo creo que Luisana ya cursó este módulo, ¿verdad? Gracias. No, teacher, no. Fíjese que la verdad sí había estado en un módulo Ajá. de principiantes, pero nada que ver con lo que nos están enseñando. Ah. Porque en realidad lo que nos estaban enseñando allá era como ocupar el inglés solo para el área generalmente de mi trabajo, como se decía el proceso que yo hacía, las cosas que hay en mi trabajo y solo cosas de mi trabajo, no el inglés en general. Ah, okay. ¿Y le parece mejor que sea? Es que hay inglés para el trabajo. Yo creo Ajá, es que que se ese metió creo en que era ese curso. inglés para el trabajo, nada más. Sí, creo. No estoy muy segura, fíjese, de lo que le estoy diciendo. Tendría que averiguar cómo es la cosa. Pero yo Sí, he oído inglés para el trabajo, inglés no sé qué, hay varios. yo tengo los folletos ahí, así dice inglés para el trabajo. Ah, ya vea, pues estoy muy perdido. Sí, y este sí es general. Aquí se va a aprender de todo. Entonces, lo que estuvimos viendo fueron el orden de los adjectives, a dónde se ubica el adjective. Y ahí Luisana mencionó complicated, que es uno, y mencionó otro. ¿Cuál fue el otro adjective? Ayúdenme los demás. El del panadero. Del panadero. Beautiful. ¿Qué dije? Beautiful. Beautiful. Oh, Oh, beautiful. Ahí está Jonathan. Welcome, Jonathan. Oye, como los extrañaba, tengo ganas de molestarlos ahora. Ay, dije yo, ahí viene la clase bonita de mis chicos bonitos. Vaya, entonces chicos, follow the example. No period. Dice que no hay que colocar puntos. No period at the end of your sentence needed. Si lo coloca, puede ser que le salga incorrecta. Si usted ya hizo este ejercicio, pudo haberlo comprobado. Entonces acá dice, mire. A police officer's job is dangerous, casi parecido a lo que hizo Luisana. ¿Cuál es la otra versión de eso? ¿Qué podemos decir? Police officer has a Dangerous job. Ok. A police officer, aquí ya no se usa el apóstrofe es, ¿verdad? Porque el apóstrofe se usa solo cuando estamos usando el is. Y aquí no vamos a usar el is. Vamos a usar ¿cuál? Has. Muy bien. Me gusta este grupo. A police officer has what? A dangerous. Dangerous. Miren cómo se escribe dangerous. Job. A La D. dangerous, Hay una D. a dangerous job. Ah, y le coloqué el punto. Y ahí dice, es que miren, yo ya estoy acostumbrada a colocar puntos porque en oraciones se coloca puntos, pero aquí no, porque ya lo colocaron, ya se lo regalaron por acá, ¿verdad? Vaya, entonces, repitamos las dos formas para que se nos quede bien claro esto. A police officer's job is dangerous. It's dangerous. Number two, a police officer has a dangerous job. ¿Me escuchan, chicos? Hola. Hola. Permítame que la computadora creo que se va a reiniciar, no sé por qué. Me está dando espera.
No, ahí está. Ah, me asusté. Chico, cuando ocurra algo así, porque ya ha pasado, cuando hay apagones de energía, solo me esperan, porque casi siempre los alumnos se desesperan y empiezan a llamar a inglés corporativo y la MIS desapareció y que no sé qué. Y generan un gran problema. ¿Me estás escuchando? Sí. Yes. Ah, vale. Cuando sea así, solo hay que guardar la calma un ratito, ¿verdad? Y la MIS ve que hace rápido y vuelve a ingresar, ¿verdad? No se preocupen. ¿Qué pasó, Rosy? Que no pan del CUNIC. Como cuando los terremotos. No, fíjense que sí, los grupos se desesperan y empiezan a llamar para todos lados y me llaman a mí y todo. No, y solo es de esperar y después yo entro, ¿verdad? Vale, seguimos. A teacher job is stressful. Yo no hice estas oraciones, no sé quién las hizo, pero quizás considera que es eso. ¿Qué piensan ustedes? True or false? Mire, si se trabaja con personas como ustedes, no es stressful, es funny, es divertido. Pero cuando se trabaja con jóvenes que se portan mal, gritan, o niños que gritan y de todo, de parvularia, ay, sí, estresante, súper estresante. Entonces, a teacher's job, repeat, a teacher's job. A teacher's job is stressful. Yes, stressful. La primera era dangerous y esa es stressful. Ajá. Vaya, entonces, ¿cómo sería la segunda forma? ¿Me ayuda alguien de los que tienen la cámara apagada, por favor? ¿Alguien de los que tenga la cámara apagada me podría ayudar? Quiero ver si están atentos en la clase o están. Hola. Hola. Glendita. Gracias, Glendita. Vamos. ¿Cómo sería la siguiente oración? Glendita. Mi mejor amiga se llama Glendita. A teacher's job is stressful. ¿Cómo sería la segunda, Glendita? A teacher has a stress. A teacher has a stressful job. Por ahí le está soplando. Hasta nerviosa se ha puesto Glendita. Mire cómo se ríe. Ajá, a teacher has, soplele yo, doctor. DJ. Ya veía, les dije que ahorita guardan de molestar. Vaya, cuando no me vean así es porque me estoy muriendo. No son bromas. Ajá, Jonathan, a teacher has. Jonathan va a terminar. Ajá. ¿Ah? A stressful job. ¿Qué le pasa a Jonathan? ¿Está en una radio haciendo un comercial o tiene gripe? ¿O hace su voz? ¿Está escondido? Está escondido. Debajo de la cama. A teacher has a stressful job. Así, miren. No está escondido. Miren, ya encendió la cámara para que no estén molestando. Sí, lo que pasa es que apago la cámara y el audio porque me falla bastante el internet. Y eso me consume más ancho de banda. Ah, vaya, no sabía eso. No. Ah, pues voy a apagar mi cámara. Vaya, entonces ahí está, miren. A teacher has a stressful job. Repeat. Everybody repeat. A teacher has. Cuando ustedes quieran hablar, ¿cuál de las dos les parecería más fácil de decir? A teacher's job is stressful or a teacher has a stressful job? A teacher's job is stressful. Ok, usted escoge y las dos significan lo mismo. Hay dos formas de decir, ¿verdad? En una se coloca el apóstrofe es y en la otra el has. Y no lleva apostrofías. ¿Estamos claros con eso? Yes. Vamos a la siguiente. Uy, sí, son como 1,000 oraciones. Vamos. A plumber
¿Qué es? What's the meaning of plumbers? Plomero. Plomero. Ah, plumero. ¿Cuál profesión es esa? A plumbers. Ok. Se me imaginó un señor con plumas. Vestido en plumas. A plumber's job is boring. What's the meaning of boring? Boring. Oh, sí, ya lo voy a ponchar. Boring. Is your English class boring? Yes, it is. Or no, it isn't. No, it isn't. Huh? No, it isn't. No, it isn't. What's the meaning of boring, Jonathan? No me diga el significado en español. Deme un ejemplo. Like, for example, if you go to a class for kids, you will consider that class is boring. Why? The class de sociales, no sé cómo se dice. Okay, social studies. Social studies is boring for Jonathan. For me, probably social studies could be boring. Something that is boring for me, no se me viene ningún ejemplo. Porque casi siempre estoy en cosas que me ayudan, no en cosas que me parecen aburridas. What is boring for you? Demos ejemplos para que se les quede esa palabra. Boring. Es aburrido. ¿Qué es aburrido para ustedes? Para Jonathan, la clase de social studies. ¿Y para ustedes? ¿Qué puede ser aburrido? It's nine. ¿Ah? Hola. ¿Hay alguien allí? No hay nada aburrido para ustedes. No. Todo es chévere. Wake up early, teacher. Ah, eso. No se me ocurrió. To wake up early. Ah, ya sé que es aburrido para mí. Go in the middle of the traffic. That's boring. Yeah, waiting for the traffic. Is that boring for you? No? No es aburrido el tráfico. No pasamos tráfico. No pasamos tráfico. No pasan tráfico. Wow, ¿y a dónde vive? Déjeme ver. ¿A dónde vive Rosy? Ya me dijo que es Texas, Tepeque. En Texas. Y vivo a 6 minutos, a 7 minutos en el carro de la alcaldía. A menos que haya un camión grande adelante, hago 8 minutos. No hay nada. Chévere. Es súper rapidito. Puedo salir de la casa 10 a las 8 y yo llego exacto a la hora de marcar. Y así anda cansado. No, es que yo no he dicho que ir al trabajo me cansa. ¿Y que la cansa, pues? No, ahora los hijos. Ahora otra cosa. Ay, no. No, Rosy, si usted viviera el tráfico que yo vivo. No, ya no viviera, hubiera muerto de estrés. Sí. Un tráfico de punta a punta. Ay, es horrible. Bueno, pero me fui muy lejos. Boring. Estábamos hablando de la palabra boring, ¿verdad? Entonces, ahora sí, ya no se les va a olvidar. Repeat. Boring. 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 For you, the English class is boring? No. No. Rosy le hizo un poquito. Es que no es la clase, es la hora, la situación. La situación. Pues por eso es que lo hago un poquito chistoso, ¿verdad? Por eso les hago bullying un ratito. No. Cuando comenzamos la clase lo hablamos con las compañeras y dijimos, sí, la teacher nos va a poner pilas en un ratito. ¿Cuándo? ¿Ahora? No, al inicio de la clase. Ah, pero no me conocían. Ey, basta verla un minuto y conocer. No, fíjese que me tienen de seria y enojada, porque no soy así en otras partes, solo cuando me siento en confianza. Bye. A plumber's job is
Boring. Okay. Es que esta clase es como estar con amigos, así lo cierto, me gusta, ¿verdad? Miren, pues Rosy, hasta con el cafecito ahí. No, si todos pueden traer su cafecito, pueden traer, ¿verdad? Las cervezas, todo lo que quieran. Que han grabado en YouTube. Mire, ya me imagino todos ahí tomando cerveza y después ahí todos. Rápido aprendiéramos. Vaya. Mire, está pendiente la visita a su casa, no se me haga la disimulada. Vaya, seguimos. No, a plumber's okay. Job is boring. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Cómo sería, Vilmita? Ya que la veo que hoy no quiere hablar, nos está dándonos la ignorada. Tengo hambre. Ay, mire, agarre ahí la comida y póngase a comer, no hay problema, yo le doy permiso. Apagar la cámara. Pues sí, no hay problema. Sí, mire, esos chicos que tienen apagada la cámara, ¿y usted qué cree que están haciendo? ¿Verdad, chicos? Peligro. Los jóvenes, y los jóvenes son, fíjese. Bye. ¿Cómo sería la otra versión, Vilmita? Creo que sí me recuerdo cómo lo hice. Sería a plumber is boring job. Ajá. No, pero aquí, entonces, si usa is, tiene que usar el apóstrofe s. No, también podría ser a plumber is a boring. Ajá, job. Job. Ok. A plumber, pero es que dice... Un plomero es un trabajo aburrido. ¿Un plomero? No. Ajá, no puede ser eso. Entonces, solo Vilmita. Mire cómo le está haciendo Rosy. No, hablar yo y usted me cayó. Ni siquiera le he dicho calle, ¿sí? Yo vi que le está haciendo. No, es que hablar yo, que si no se puede, porque si usted me pregunta, mire, yo a lo mejor lo dije así. Castíguela, mire, no le pague este mes. Ya me pagó. Sorry, ya me pagó. Ya le pagó. Qué chivo sí. Su trabajo. Mire, le pagó a mediados de mes. Vale. A plumber. Sí. No, le iba a preguntar, no, es de la clase. ¿Se puede sí. A plumber? A como Vilma lo había hecho. Vale. Tenemos que sí, poner sí. Hash porque. Ay. Ajá, vale. Hash, creo que. Ajá. No, es que si ella quiere decir is, lo que ella dijo, tiene que decir to become a plumber, volverse un plomero, is a boring. O sea, cambia toda la estructura. Uh-huh. Ajá, es un trabajo aburrido. Volverse. ¿Y no aceptaría la plataforma? No, porque solo le está pidiendo dos formas. Es que hay algunas variantes en el inglés que puede usar. Le agrega otras cosas y lo dice de varias formas, ¿verdad? Pero las dos formas que estamos aprendiendo son la que está ahí más la otra, ¿verdad? Entonces sería a plumber has a boring job. A boring job. Muy bien, ¿quién lo dijo? Yo. Ay, que le escuché la voz de Rosy y yo dije, no, Rosy, no era su turno. No, yo sí. De tanto que trabajan juntas que ya la pose es igual. Vale, vamos a preguntar, gracias, Vilmita, oye. Ahí me da trabajo, ahí donde está usted, que veo que en esa alcaldía. Le voy a poner 10, oye, porque me va a dar trabajo en esa alcaldía. No sé hacer lo que ustedes saben hacer. Lamentablemente. Vale, vamos a ver. Que las chicas que tienen la cámara apagada. Clelia, la chica twin. Chica gemela, está por ahí. Ahí está. Bienvenido. Hola. Vaya, cuénteme cómo ha hecho usted esta oración número 5. Léala y me da la otra forma, por favorcito. Tan lindas que son ellas. La otra no me recuerdo quién era. Por el nombre, el apellido la voy a buscar. Su hermana no me acuerdo su nombre. Ah, es Sandra. La otra es Sandra. Sí, ¿verdad? Ajá.
Y Jasmine ya encendió la cámara, ya siente que le voy a preguntar si la siguiente era usted, Jasmine. ¿Cómo me adivinó? Después va usted, así que prepárese. Vamos, Clelita. Clelia. An electric. No sé cómo se dice electrician. ¿Todos repitan? Electrician. Electrician. An electrician. An electrician's job is difficult. Fíjese que acá dice an, porque esta palabra inicia con e, ¿verdad? An electrician's job is difficult. Vamos, segunda parte. Has a difficult. Job. ¿Todos repitan? Perdón, yo. Job. 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 An electrician job. Has a difficult job. Okay. Okay. Sí. Okay. Gracias. Ahora vamos con la chica Jasmine. Vendor's job. What is the meaning of vendors? No es alguien que hace vendas, no. What's vendor? Jasmine, su micrófono está apagado. Yo la veo que está hablando. Está hablando, no. Jasmine, se me está durmiendo. Jasmine Acevedo, su micrófono está apagado. No, yo creo que no me escucha, ¿verdad? Está cantando, Jasmine. Jasmine, hola. Estaba practicando. Ah, vaya. ¿Cuál sería? Me parece que su micrófono está apagado y mire, está hablando. Qué raro. Se fue. Se le apagó. Sí, ¿verdad? Hola. Estaba practicando y hola. 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 Su cámara. ¿Me escucha? Sí, la escucho. ¿Me escucha? Sí. Creo que tengo ¿ahora? Problema. Sí, hola. Probando sonido. Hola. Yeah. Hola. ¿Cómo sería, Jasmine? Bueno. A vendor's. A vendor. Job. A vendor, a vendor has a AC job. Entonces es vendors, así. No, no. Ah, es que escuché que dijo vendors. No, vendor. Vendor. ¿Cómo se pronuncia? Vendor. Vendor. Has. Vendor. A o a AC jet. Ok, aquí sería an, porque la siguiente empieza con sonido vowel. De vocal. Vocal. Ajá. An easy, an easy. Todos repitan, easy. An easy. What's easy. The meaning of easy? It's the opposite easy. Of difficult. Ok. Difficult, easy. Easy. What is easy for you? The English class for you is difficult or easy? Difficult. Difficult. Yo trato de darle el tema lo más fácil posible para que no se no sientan. Es por nosotros. Exactamente. A vendor has an easy. ¿Y qué falta acá? Job. 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 Thank you, Jasmine. Miren, todas están correctas. You're welcome. Ok, miren, todas correctas. Los felicito. ¿Así lo tuvieron ustedes? ¿Sí? Yes. Yes. Al segundo intento. Yes, al segundo intento. Yes. Teacher. Vaya, diga. Tengo una pregunta. Sí. Te dijo que vendors no es vendedores. No, que no, no es, no, no es, no es. El que hace vendas, le dije.
Ah, perdón. Oí que estaba molestando. Yo oí que dijo ventas. No vendas. Ah, no pues venga a creer nada, que hace ventas. No vea cómo se oye vendor y dije, no venga a creer que hace ventas. Pero sí, es vendedor. Vendedor. Vendedor sí, pero el que hace ventas no. Es que cuando se oye vendor, me imagino que es alguien que se está vendando y todo. Un vendor. No, no, no se van a confundir. ¿Ok? Es un vendedor. Casi se parece, ¿verdad? Vaya, vámonos a la siguiente diapositiva. No. Vaya, fíjese que acá, aquí ya terminamos lo que es el knowledge check de lo que vimos acá, ¿verdad? Ahora vamos a ver este video, que es una lectura. Yo creo que ustedes ya pasaron esto. ¿Quiénes ya están en el midterm? ¿Saben qué es un midterm? Ya lo completaron el midterm. Os felicito si ya lo nos pusieron un mensaje que lo teníamos que terminar para ahora. ¿Para cuándo les dijeron? Para ahora. Para ahora. Para ahora. Los felicito. ¿Todos lo hicieron? Yes. Levanten la manita los que ya terminaron el, yes, el midterm. Yes. Muy bien, muy bien, muy bien. Los felicito. Es que son bien responsables, sí. Porque solo no ha terminado, ¿sí? Jessy. No, yo sí. Ah, vaya. Sí, solo que esa parte, sí, para que se le explicara, porque voy a ser honesta, algunas cosas las hice adivinando porque, okay. O sea, así con... Sí, este, ¿cuál sí, parte? No, lo del midterm. Sí, es que leí todo, pero la pregunta no es, no se le encuentra como un sentido o la misma frase a la lectura, entonces tendríamos que buscar de qué deducir se trataba. Entonces, ajá, ¿en esto que deducir había acá? ¿O el midterm? Ah, es que este es el video, ¿verdad? Sí. Entonces, el siguiente ejercicio hace preguntas y hay que deducir quién lo dijo. Entonces, va, entonces ok, me voy a ir tan solo al knowledge check, ya que aquí aparece, ¿verdad? Lo mismo del video. Gracias. Con gusto, sí, sí, a eso vamos ahorita para que quede todo clarito, clarito, como el río es el guate y como la horchata, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a abrirlo por acá. Lo voy a abrir aparte para que se vea más grande. En esta, cuando usted le da ahí, se abre más grande. Gracias por su aporte, Jessiquita. Fíjese que así me gusta que sean honestos porque en verdad... Sí, me ayuda que me digan que les costó para que yo les pueda explicar mejor, ¿verdad? Ok. Con gusto. Miren, dice acá, job que profiles, perfiles de trabajo, profiles. Todos repitan, profiles. 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 ¿Qué perfil de trabajo tienen ustedes? ¿Usted es una actriz, video games, tester, dog walker, teacher? Walker. I'm a teacher. ¿Pero ustedes? Video game tester. No, right. Ok, vamos a leer la parte de la actriz. ¿Cómo se llama la actriz? Esto es Lisa Parker. Lisa Parker. Bien chula, Lisa Parker. Has two jobs. Dice que ella has two jobs. She works as a waitress at night, but pero she's really an actress. O sea, ¿qué trabaja de qué en las noches? De mesera. Mesera. De mesera. But, pero, es una contradiction. Right? But she's really an actress, pero realmente es una actriz, aunque ande de mesera, pero es una actriz. During the day, she auditions for plays and television shows. Her schedule is difficult, and she's tired a lot, así como Rosie. She's tired a lot, tired, okay? Ese es el adjective, tired a lot. But she's following her dreams. A pesar de todo lo que le cuesta, ella está siguiendo sus sueños. ¿Verdad? ¿Y cuál es el sueño de ella? Ser una
Actress. Miren, Jonathan. Jonathan dice que es un video gamer. Vamos a hablar del video gamer. Ahí en el chat está hablando Jonathan. Porque si habla, también le va a descontar el internet. Así que lo está escribiendo en chat, ¿verdad, Jonathan? Vaya. Video game tester. ¿Quién quiere leer eso? Salud, Jessica. No tenía el micrófono encendido. No, pero para que vean que lo estoy viendo. No, pero los de las cámaras apagadas, no, no lo puedo. Álvaro, welcome. Apareció Álvaro. Estaba echando la cervecita, Álvaro. No, ¿verdad? Álvaro, me ayuda a leer, ya que le voy a dar la bienvenida. Ahí donde dice video game tester. A ver. Ayúdeme leyendo, por favor. Okay. It says, a lot of teenagers want John Blue's jobs. He plays video games for 8 hours a day. And he gets paid for it. Wow. John he is a video game. He gets paid for playing. Imagínense si yes. He gets paid. Es que le pagan por esto. ¿Qué más? John is a video game tester for a big video game company. It is ever boring? Never. John almost always wins. Oh, thank you. Good job. Is it ever boring? ¿Será aburrido? Never. Nunca. John almost always wins. Casi siempre gana. Imagínense. Y le pagan por eso. Se entretiene y gana. ¿Será que de verdad existe eso? Sí, ¿verdad? Yes. No, pero a mí no me gustaría. Me estresaría. Vaya, ok, sí. No, no, no. Mucho estrés. Vaya, entonces, ya leímos la de John, ¿verdad? Lots of teenagers want John Blue's job. Muchos jóvenes quisieran ese trabajo. El de John Blue. He plays video game for 8 hours. How many hours? 8 hours a day. Vaya, vamos a ver. Vayan recordando la información, porque después vamos a ir a las preguntas. Vale, vamos a ver. Seguimos con el dog walker. Ay. Espérenme. Se me hace grande, soy chiquito. Como el chorrito. Vamos a ver, acá está. ¿Pueden ver la información de dog walker? No es Paul Walker, no. Es dog walker. Luisana la va a leer. Vamos, Luisana. Espérame, porque soy ciega, me voy a acercar más. Vaya. Pero es que yo creo porque está muy lejos, ¿no? Ya me acerqué más a la compu. Es vaya. Becky Peck. Walks in the park every day for many hours, rain or shine. Becky is a professional dog walker. Walker or Walker? Walker. She walks dogs for other people. Sometimes she takes 20 dogs to the park at one time. One time. Uh-huh. Very good. Hours. Ahora se dice hours. For many hours. Entonces, esta chica le gustaría ese trabajo. Dice que aunque llueva, miren, Becky is a professional dog walker. She walks dogs for other people. Imagínense usted andar paseando perros de otras personas. No, para empezar, me dan miedo, puede morder. Y a veces, dice, se toma 20 perros para irnos a pasear al mismo tiempo. Uy, no. Qué horrible. No me gusta ese trabajo. Y el mejor de los trabajos, ¿quién lo va a leer? El mejor de los trabajos. Jessica, ayúdenos, Jessica. Ok. Carlos Ruiz is a busy or busy? Busy. Busy. Okay. Busy man. Is busy man.
health plan lesson? Grade o grade? ¿Cómo se dice? Grades. Grades. Notas. Homework. Help. Help with after school. Ay, perdón. Por quitar eso. Espérenme. Ahí está. Ok. Sorry. Ahí está. Ok. Helps with after school activities. Ya no lo logra ver. Me quedó a la mitad. Me quedó a la mitad. Me quedó a la mitad, permítame. Leo, ¿hasta dónde dice? ¡Ay! Permítame. Ay. ¿Y hoy? Hoy. Muy lejos, hoy sí. Pero... Ah, bye. A ver, lesson grade. Homework held with the after school activities. And of course, his teacher, his salary isn't great, but that's okay. His students like his class, so he's happy. Ajá, bueno, aunque no gana mucho, pero a sus alumnos le gusta su clase y él está feliz. Ok, pobrecito. Así. It's a busy man. Es un hombre muy ocupado. Busy. ¿Todos repiten? Busy. Busy. Aunque se escribe con U, pero se dice busy. Y luego, he plans lessons. Hace planificaciones de clases. Sí, las hacemos. Grades, notas, calificaciones. Homework, tarea, helps with after school activity, ayuda con las actividades después de la escuela, etcétera. Así todo eso hacemos. Y dice, él enseña, aparte de todo, enseña, o sea, da las clases. Eso es lo más pequeño que hacemos, dar la clase, porque detrás de todo eso hay más. Pero dice que lo reconforta a él es que a sus alumnos les guste su clase. Bye. Ya tenemos la información. Cuando usted le salga de leer estas cosas, como no tiene tiempo, como en algunos exámenes que ponen tiempo para ir leyendo, este no. Así que usted puede ir buscando las palabras que no comprenda en un diccionario. Y así usted va aprendiendo mejor. Yo eso hacía. Yo buscaba lo que no entendía y así me las aprendía. Porque entre más me equivoco, más aprendo, ¿verdad? Entonces, déjenme ver, voy a salir de acá, si es que puedo. Ahí está. Vaya. Y vamos a ir a contestar las preguntas. No sé por qué la computadora se me quiere apagar. Vaya. Así que si se me apaga, nos vemos el lunes. Ajá. Ay, no, el knowledge check era, ¿verdad? Me pasé. Espérenme, chicos. Estar hablando. Ese es el midterm. Me tiré el midterm solo, pero falta el knowledge check. Permítame. Vaya. Ahora que ya vimos de qué se trata la lectura, vamos a ver las preguntas que están abajo. After I win, I take a break. ¿Quién dijo eso? Usted se va y busca esta frase. After I win, I take a break. Si no la encuentra así literal, que nadie la dijo, usted imagínese quién puede decir eso. Después de que yo gano, tomo un descanso. ¿Quién cree que dice eso? El maestro no, porque el maestro no está jugando con ustedes. A menos que sea yo, ¿verdad? Que estoy bromeando aquí. John Blue. Ah, ¿por qué sería él? Gamer. Es a gamer. Entonces aquí usted selecciona. Ahí no está esa palabra, pero usted se la imagina. Porque habla de ganar. Después de que gano, yo tomo un descanso. Siguiente. I don't, ¿qué dice ahí? I don't usually work in summer. In the summer. ¿Quién cree que dijo eso? I don't usually work in the summer. Summer es, ¿qué summer? Verano. ¿Cómo se divide? I don't.
I don't usually work in the summer. Ajá. Carlos Ruiz. ¿Por qué cree usted que fue Carlos Ruiz el que dijo eso? Porque es teacher y ellos no dan clases. Ajá. Así general. En I don't verano. Usually work in the summer. Okay. Okay. Sí, porque la que pasea perros dijo que aunque lloviera, tronara, lo que sea, siempre pasea perros, ¿verdad? Y la otra en el teatro no tendría por qué afectarle las épocas. Entonces tendría que ser el teacher. ¿Ok? The restaurant, yo pensaba que era la de los perros. Pero como clima. Ella dijo que no importaba, ¿verdad? Que lloviera. Entonces en el verano menos. Ahí va a andar, ¿verdad? Entonces, the restaurant closes late around 2 a.m. ¿Quién puede estar hablando de un restaurante? Vamos a ver. ¿Quién? Lisa Parker. Lisa Parker. ¿Por qué Lisa Parker? Trabaja, es mesera. Porque es mesera, muy bien. O sea que usted de lo que comprendió anteriormente, porque lo buscó en diccionario las palabras que no entendía, usó la lógica en algunas, y ahora solo viene y está. Hay lecturas que aparecen en las frases, si usted las busca y las... Pero esto no aparece. Eso es, usted lo va a ir, ¿verdad? Prediciendo de qué se trataba. Vale. Number four. After work, my feet and my arms are tired. Feet, los pies. Arms, los brazos. Con solo que busque esas dos palabras, si no después entiende lo demás. Después del trabajo, mis pies y mis brazos están bien cansados. Becky Peck. ¿Quién? Becky Peck. ¿Por qué Becky Peck? Porque trabaja con perro. Horrible. Camina mucho. Sí, qué horrible ese trabajo. No me la imagino con 20 perros, y a mí solo una me arrastra. Sí, pero ella tiene que tener mucha fuerza. Quizá, bueno, sí las mandan a hacer bastante ejercicio, creo yo, esas personas. Tienen que tener un currículum, ¿verdad? Bien ejercitado para trabajar, creo yo, esas cosas. Vaya, miren, los felicito. Vaya. Y luego aquí sí comienza el midterm. Creo que ya todos lo hicieron, así que van a sentir fácil cuando lo estemos haciendo. Mejor, porque así no les doy yo la respuesta, porque ustedes ya la tienen, ¿verdad? Ustedes son los que me van a dar las respuestas. Dice, listen to the conversation and select the correct answer to complete each sentence. Vamos a ver. ¿De qué se trata? Escuchemos. Bueno, que aquí no me va a abrir. Tengo que abrirlo aparte. Acá. Cuando no les abre acá, usted le da acá. ¿Verdad? Y ahí le abre por otro lado. ¿Ya se fijaron en eso? No. ¿A ustedes siempre les abre aquí? Ahí. ¿Sí? Sí. A mí nunca. Siempre he intentado darle clic aquí. No sé por qué a los teachers no pasa eso. Quizás a mí. Vale, aquí sí. And what's your new house like, Julia? It's my dream house. It has 3 bedrooms and 2 bathrooms. The bedrooms have big closets. Wow, 3 bedrooms. How many bedrooms? 3. Bedroom? 3 bedrooms. And how many 3 bathrooms? Tres baños? And 3 bathrooms. Very good. Let's continue. That sounds nice. 2. Yeah, I really love the house, but I need some furniture. What do you need? I need some things for the kitchen and the living room. ¿Qué pasó, Jasmine? Jasmine. Bye. Ok, dijo que she needs furniture. Ok, I need furniture. What's the meaning of furniture? Muebles. Muebles, very good.
Okay, let's continue. What's in your living room now? Well, there are some chairs, but there isn't a sofa. Oh, there are some chairs, but there isn't a sofa. Three. What do you need for the kitchen? Well, what do you need for the kitchen? Well, there's a refrigerator and a stove, but there is a refrigerator and a stove. Do you know what's the meaning of stove? Sofa. Estufa. There's no microwave oven. There is no microwave oven. What's the meaning of microwave oven? Microondas. Very good. You know, I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes, thanks. I have a microwave oven, but I don't really use it. Do you want it? Yes. ¿Lo quieres? Qué buen amigo. Vaya, vamos a ver. Necesito muchos amigos de esos. ¿Verdad? Bueno. Me regalen bien, Luciana. Vaya. Se pueden apuntar, compañeros. Oiga, ¿quién está diciendo eso? Yo confundo la voz de Rosy con Luisana. Vaya. Luciana. Sí. Luisana. Rishana. Vaya, ¿quién habló? Rosy. Yo. Vaya, pues por eso le va a tocar leer esta oración. Miren, there is y there are. What's the meaning of there is and there are? There is es singular y... Very good. Es solo hay uno. Y there are son muchos o varios. De dos a muchos. Muy bien, súper bien. Significa hay, ¿verdad? Hay, pero no de dolor, sino que de... Haber. De haber. Muy bien. Entonces dice, lean la número uno. There are bedrooms. No bedrooms, two bedrooms, three bedrooms. Three bedrooms. Okay, there are three bedrooms. Muy bien. Siguiente. There are some chairs in the... Lean ustedes, es que yo no tengo que estar leyendo, ustedes tienen que estar leyendo. Ajá. There are some chairs in the living room. Perrum. Living room. Living room. There are some chairs in the living room. Okay, very good. Next. Number three, solo tres. Yo les pusiera unas 15. Ajá. Julia. Great. ¿Cuántos puntos? 17 points out of 17. Look. 17 out of 17. Great job. Okay, you got 17 points. And you go to the next part. What's the next part? Completed conversation. The first was listening part. And this is conversation. Okay. The instruction says, complete the conversation. Use the simple present of the verb. Select the option that contains the words to complete the questions and answers. Okay, number one. ¿Cuál sería? Your apartment house. Building an elevator. ¿Cuál será? Does your... Está hablando del apartment building. Does. Number two. Does your apartment building have an elevator? Ahora lean a ustedes. Quiero ver si se oye bien. Does your apartment building have an elevator? Yes or not? Elevator? Yeah. ¿Qué sería? ¿Sí o no? Apartment. Yes. Yes, ¿qué? Yes, it does. It does. Very good. Next.
the bedrooms, closets? Do the bedrooms have closets? Do, ¿por qué? Porque estamos hablando de muchos. They. Do the bedrooms have closets? And the last. No, they don't. Doesn't? ¿Por qué no, no puede ser doesn't? No, they don't. ¿Por qué qué? ¿Por qué no puede ser doesn't? Es para terceras personas. Muy bien, el doesn't es para terceras personas. Y aquí estamos hablando de they, de ellos. Entonces es don't. Correct. ¿Estamos claros con esta parte? ¿La sintieron fácil? Or difficult? Easy or difficult? No. Easy. Ok. Siguiente. Unscramble. Siempre que vean esta palabra. Unscramble. Quiere decir ordene o desenrede las oraciones. Write each sentence, no dice ordene, dice ¿qué? Ya me confundí yo también. Desenrede. Descifre. Desenrede, ajá, las oraciones, es que están desordenadas. Usted las tiene que desenredar. Write each sentence in the correct order. Descifre, aquí está, ahí lo están leyendo. Nos, traten de cubrir esta parte siempre que traten de leer. Solo de verdad que no entiendan algo, vayan y lean. Pero siempre traten de leerlo en inglés, la parte de arriba. Eso sí se lo voy a sugerir. ¿Ok? Vaya, entonces, sí, significa descifre. Okay. ¿Cómo lo van a ordenar? ¿Cómo sería aquí? There isn't a mirror in bedroom. ¿Cómo sería ordenada? There isn't a mirror in the bedroom. There isn't a mirror in the bedroom. Number two. There are no pictures in the hall. Okay. There are no pictures. Next, number three. And the last. Dining room. Great job. That's it. Los felicito. Estamos en la mitad del midterm. Mañana seguimos con la otra mitad, chicos. Primero Dios. Terminamos esto y vamos a seguir con la parte número 4. ¿Ok? ¿Así lo tenían todos? ¿Sí? Yes. ¿Hoy sí solventaron sus dudas? Si tienen más dudas, anótenlas y las preguntamos en la nueva clase de mañana. ¿Ok? See you tomorrow. Pasen buenas noches. Silvita tiene preguntas. Bye-bye. Bye-bye. Bye. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Que descanse. Buenas noches. Bye-bye.